tema, Agustín. Dale. Nos metemos en la ley de sueldos, que Dale. De repente vuelve a estar en la discusión, ¿no? Si está bien o está mal que algún funcionario cobre por encima de lo que cobra el gobernador de la provincia. La norma fue aprobada en el año 2014. Uh-huh. Y de hecho, en ese momento fue casi por unanimidad que fue aprobada esta normativa. Pero después, claro, diversas acciones judiciales en la justicia, obviamente, retrasaron la aplicación de esta ley. Sin embargo, ayer se conoció un fallo del máximo tribunal de justicia aquí en la provincia de Mendoza que determina que una acción impulsada por el gremio AMPROS o no da lugar justamente a esa acción del gremio AMPROS y dice no, la norma es constitucional. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Como bien decías vos, que ningún funcionario público de los tres poderes del Estado, siempre por supuesto del sector público, puede cobrar por encima del gobernador de la provincia. En ese momento, en el año 2014, ¿sabés cuánto era el sueldo del entonces gobernador Francisco Paco Pérez? La verdad, no sé, Agustín. A esta altura te iba a tirar un número, pero digo, debe estar totalmente desactualizado. 30 mil pesos. Iba así 40 mil, mirá, bueno. Claro. En ese momento era un montón. Era un montón de plata, un montón, sí, un montón. Claro. Y lo que se establecía en ese momento era nadie puede cobrar por encima de 30 mil pesos. Ahora, también vale aclarar que los gobernadores tienen gastos reservados, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Tienen pero son gastos lógicos de representación. Sí, sí, sí. El que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la comida, con la vida diaria, porque se supone que uno tiene que dar un entorno propicio para el mandatario más importante de una provincia para que lleve a cabo su labor. Hoy, ¿sabés cuánto cobra el gobernador Rodolfo Suárez? 672 mil pesos de bolsillo. Por lo tanto, de aplicarse esta ley, nadie puede cobrar más que 672 mil pesos. Sí puede cobrar igual que el gobernador. Trabajando en el Estado, ¿no? Trabajando siempre en el Estado. Y esto no incluyendo al Poder Judicial. En realidad no incluye a los jueces, sí incluye al Poder Judicial, pero los que están exentos son los jueces por este concepto de intangibilidad. Uh-huh. Es decir, que no se pueden tocar el sueldo de los magistrados. Pero dentro del Poder Judicial, aquellas personas... Hay una gran cantidad de empleados que sí. Exactamente, así es. Ahora, ayer el foco se centró en el sector de la salud. Claro. Porque hay varios médicos que hoy cobran por encima del gobernador y que ayer comenzaron a manifestar desde el gremio AMPROS que existía la posibilidad de que varios de esos profesionales decidieran renunciar a sus cargos, irse de la provincia, porque el mercado le paga bien a esos profesionales considerando las tareas que hacen. Entonces, ayer sale a hablar la ministra de Salud, Ana María Nadal, y lo que ella explica es que la misma norma establece que puede haber excepciones. Esas excepciones tienen que enviarse a la legislatura, aprobarse en la Casa de las Leyes y aplicarse de tal forma. Y por lo tanto, entre 120 y 130 profesionales son los que en este caso va a pedir que queden incluidos dentro de esas excepciones para que puedan ganar por encima del gobernador. Bueno, en el mientras tanto, supongamos que haya gente que hoy gana más que el gobernador. Uh-huh. Por supuesto que esta norma no va a decirle a esas personas que ganan más del gobernador o no le pueden mochar el sueldo. Claro. Si el gobernador gana 10 y hay alguien que gana 14, uh-huh, esos 4 de más no se los van a sacar. ¿Cómo se aplica esta normativa? Con los futuros aumentos. Lo que se establece es un sistema de convergencia o tope en los futuros aumentos.